Val, bueno, doncs anirem començant. No sé si esperar-me un parell de minuts, però bueno, podem anar fent la presentació. Tots teniu el programa, així que més o menys l'ordre ja el sabeu, però bé, presento així ràpidament els ponents d'aquesta taula. Val, bueno, ens trobem dins del que seria... Vale, és que no sé si està encara entrant gent o es connecta la càmera. Els micròfons durant tota la sessió haurien d'estar apagats, vale? Perquè si no, bueno, es fa una mica complicat. Si voleu dir alguna cosa, podeu o anotar-ho al chat i jo m'encarrego de que la persona que està parlant s'assabenti de que li estan fent preguntes, o aixequeu la mà, hi ha un botó que diu levantar la mano i llavors jo ja miraré quan el ponent acabi de parlar o de fer la conferència d'anar citant a tothom que ha aixecat la mà, val? Per si preferiu fer la pregunta en veu. Llavors, bueno, estem aquí a la taula de cinema, imatge i narratives transmèdia. Val? Com sabeu, aquesta taula dura una hora. Tenim bastants ponents, o sigui que, si us plau, intenteu quedar-vos amb el temps que se us ha donat per cada ponència, perquè si no després el torn de preguntes es queda molt curt i haurem de tallar al final i així, perquè haurem de passar a la següent taula. I bé, doncs li donaré ja l'entrada al primer ponent, que és el Jordi Montanyana. Val? Que, bueno, Jordi, quan vulguis pots començar. Jo em silencio també per no interferir, però si necessiteu alguna cosa, em dieu i em torno a posar. Perfecte, gràcies. Bona tarda a tots, bona vesprada, bones tardes. Vaig intentar compartir el PowerPoint, si puc, per favor. Soy Jordi Montañana, soy doctorando de la Universidad Politécnica de Valencia y vengo a hablaros de un trabajo que estoy desarrollando, que es el opening como elemento revelador y el uso y asociación del color en Marvel's The Defenders 2017. Los objetivos principales de este trabajo serían varios. El objetivo principal sería la construcción de personajes en el opening a través del tono visual y el uso y relación de color con los personajes que aparecen en la historia. Y los objetivos secundarios serían la identificación de mecanismos narrativos que utiliza el opening como puerta de entrada a la serie que antecede y la relación con otras series del universo cinematográfico de Marvel, como podrían ser Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist. La metodología de la investigación que se ha realizado en este estudio se centra en dos vías. Por una parte, primero, una investigación alrededor de la función del opening como una partícula narrativa que antecede al contenido de la serie y que muestra el tono, puede mostrar el tema y puede mostrar un poco la realidad de la serie que vamos a ver a continuación. Y principalmente, el eje central del trabajo es el análisis narrativo de la serie The Defenders y un análisis narrativo del contenido de series afines, como he dicho anteriormente, como puede ser Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Como en los trabajos que he hecho previamente, hemos estado encontrando diversas funciones operativas del opening, que son las que les presento, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el opening como elemento revelador a través del color. Como pueden ver, hay otros elementos que pueden servir, otras funciones que pueden servir a partir del opening, pero vamos a centrarnos únicamente en el color, ¿vale? Como elemento revelador. ¿Y qué puede revelar? Pues puede revelar una identificación con un personaje, que es en lo que nos vamos a centrar en este trabajo. Puede identificar características de la propia serie a través del color, puede hablar del mood o de la temática de la serie. Y puede hablar de la identificación con un momento histórico-temporal de la narrativa. Aquí quiero hacer un pequeño off-topic. No sé si habéis visto la serie Fringe, por ejemplo. En la serie Fringe sí que encontrábamos esa asociación del color con qué momento temporal de la serie nos estábamos encontrando, y dependiendo del color que tenía en la cabecera, sabíamos en qué momento del universo o de qué línea temporal nos estábamos encontrando. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a centrarnos en la identificación con un personaje, en este caso cuatro personajes, y vamos a hacer primero una pequeña relación con los antecedentes. Como ya he dicho, vamos a ver Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Daredevil. En un primer momento, la serie de Jessica Jones tenía un opening con una clara característica de color púrpura. Había referencias a la pintura de Edward Hopper, utilizaba una música jazzística y de misterio, y el color hacía referencia al villano de la propia serie, que era Kilgrave, que también le llamaban el hombre púrpura. Por su parte, en la serie de Luke Cage encontrábamos un color dorado que hacía referencias a Harlem, de ahí el claim de la propia serie, que era We Are Harlem. La música que se utilizaba era música con tintes afroamericanos y el color hacía referencia al poder, tanto el poder del propio personaje, es decir, era un superhéroe con superpoderes, tenía superfuerza, como el poder del propio pueblo para sublevarse contra los tiranos que lo estaban sometiendo.
En el caso de Daredevil, el color imperante era el rojo, que ya no solo es el color del opening, sino también es el color clásico del Daredevil de los cómics que todos hemos leído. Hace referencias a Hell's Kitchen y a la religión, de hecho es un personaje altamente religioso en este caso. El claim era la ciudad sangra y un héroe nace, y el color hace referencia a la pérdida, ¿vale? Y por último, la última relación que encontramos en los antecedentes es en Iron Fist, que se utiliza el color verde, utiliza referencias a Kunlun, que es la zona donde se entrena el propio personaje, y a Nueva York, que es donde se sitúa la historia principal. Vemos ciertas representaciones de entrenamiento marcial, representación del poder, y el color hace referencia a la esperanza, ¿vale? Una vez vistos estos antecedentes, ya nos centramos en el caso de The Defenders. Como podemos observar, hay una relación de color entre los cuatro personajes que antecedían esta historia con la cabecera que se presenta en The Defenders. Asimismo, en The Defenders lo que estamos encontrando es esa misma relación de color entre los personajes y las antiguas cabeceras que habíamos visto en sus series individuales. En The Defenders lo que hacen es juntarse estos cuatro personajes y luchar en Nueva York para intentar, bueno, pues, salvar a la ciudad de ciertas agresiones de ciertos grupos violentos. La diferencia es que aquí no salen espacios representativos de la ciudad como tal, como sí que aparecen en los openings de las series individuales, sino que lo que se ve es desde un plano cenital ciertos puntos o ciertos barrios que representan dónde actúan estos personajes, ¿vale? Pero la diferencia con los openings anteriores, donde solo veíamos ese color en los openings, aquí, sin embargo, encontramos ese color también representado en la propia serie. Es decir, cada secuencia donde aparece uno de los personajes tiene cierto virado de color o cierta influencia de la dirección de fotografía que nos hace enseguida ver ese tono verde en el caso de Iron Fist, ese tono dorado en el caso de Luke Cage, el tono rojizo en el caso de Daredevil o el tono azulado o púrpura en el caso de Jessica Jones. Así pues, encontramos que en el caso de Defender se produce una relación color-identificación con el personaje y viene una relación heredada de sus series individuales, como estábamos diciendo. La relación de color-identificación con el personaje no solo se observa en el opening, sino que mantiene esa relación a lo largo de la serie, cosa que no veíamos en las series anteriores. Y por último, se produce una relación de color entre lo que vemos en el opening y lo que observamos en la serie. Y muy rápidamente, como conclusiones, para no demorarme más, los openings, como puerta de entrada al producto audiovisual, conforman una narración con su propia estructura, texto y significado que contextualizan y definen la serie que les precede y en los cuales prima lo artístico y lo creativo frente a la información escrita, es decir, frente al título de quien participa de la obra. Y en este caso, el color permite al espectador identificar rápidamente el contexto en el cual se está desarrollando la historia, o bien quién es el protagonista del momento, qué proyecta ese personaje, con qué se identifica ese color, con qué rasgo se identifica ese color y qué sentido narrativo contiene cada uno de los openings que hemos analizado. Y esto sería muy resumidamente el objetivo de este trabajo que aquí os he presentado. Moltes gràcies, Jordi. Entenc que com que ningú ha aixecat la mà ni han dit res pel xat, de moment no tenen qüestions. Si algú vol dir alguna cosa, ho pot dir ara o es pot esperar fer-ho més endavant i podem tornar a ponents anteriors, val? Si sorgeix algun dubte o així. Però bé, moltes gràcies, Jordi. Donarem pas al següent ponent. Sisplau, intentem tots ser com el Jordi i ajustar-nos als timings. Molt bé, Jordi. Així, donem pas a Quim Martínez, de la Universidad de Burgos. Me llamo Kim Martínez, soy docente en la Universidad de Burgos y os voy a presentar mi comunicación, que es simular el control narrativo de una aventura gráfica mediante la jugabilidad, el caso de Walking Dead. Bueno, los videojuegos desde los años 70 son ahora uno de los medios audiovisuales con mayor seguidores y mayor crecimiento, y eso hace que se tengan que reinventar sus fórmulas constantemente para llamar la atención del videojugador. Y una de las características más importantes son la sensación de inmersión dentro del mundo ficticio del juego y la sensación de control sobre su trama. Todo esto se puede conseguir de muchas formas dependiendo del género y yo me he centrado en la aventura gráfica. Este tipo de juegos, tú controlas uno o más personajes y se basan en avanzar en la secuencia de la historia y disfrutar de ella. Es por eso que la jugabilidad, los controles y la interfaz se simplifican mucho. Para descubrir cómo este género puede generar esta sensación de control e inmersión, he analizado The Walking Dead, que es bastante popular dentro de este género y además muy conocido porque es del universo de Robert Kirkman,
los cómics, la serie de televisión y otros productos transmedia. También tiene otras tres secuelas, con lo cual se dice que tiene bastante éxito. He desarrollado un marco teórico que define las principales características de la narrativa, la jugabilidad y los elementos audiovisuales, y cómo todo esto afecta a las emociones de las personas jugadoras, y me ha dado como resultado tres tipos de jugabilidad. La primera sería las cinemáticas, que es la narrativa más tradicional. Simplemente se van alternando animaciones dentro del juego que tienen cada una distintas duraciones. Todo esto sirve dentro del juego para explicar el contexto de cómo llegan los personajes a unos lugares y también el desarrollo narrativo de las consecuencias que elige el jugador. Esto sobre todo sirve para aumentar la inmersión dentro de la historia y el espacio del mundo ficticio en The Walking Dead. Lo siguiente sería la exploración de los lugares. Aquí la persona jugadora controla al protagonista, que se mueve por unos espacios delimitados y elige si interacciona con objetos o con otras personas que le van a dar más información sobre el videojuego. Además también hay como algunos puzzles, por ejemplo, que tiene que conseguir unas llaves para abrir unas esposas o para abrir puertas. Esto sigue aumentando la inmersión en el mundo porque le permite ver de cerca todos esos espacios del mundo apocalíptico y además le da la sensación de control sobre la jugabilidad porque tiene todo el albedrío que quiera. Y por último estaría la elección de diálogos y acciones. En esto tiene hasta cuatro opciones o dos dependiendo de la importancia que tiene dentro de la narrativa y el punto fuerte es que se trata de complicados dilemas morales en los que tiene que elegir por el protagonista, por ejemplo, quién va a sobrevivir o quién tiene los recursos necesarios. Todas sus elecciones van a afectar a las reacciones de los personajes con el protagonista y a ciertos eventos de la historia, y con esto es con lo que se da sobre todo la sensación de control sobre todo el desarrollo narrativo del videojuego. Con esto se puede concluir que dentro del género de la aventura gráfica, si se mezclan las cinemáticas, la exploración de espacios y la elección de diálogos y acciones, sí que se ofrece esa sensación de control e inmersión a la persona jugadora, siempre y cuando no vuelva a rejugar The Walking Dead. Porque en el análisis completo de la narrativa y de todas las elecciones que puede hacer la persona jugadora, se ve que en realidad este juego sigue un sistema de raíles y que la narrativa está completamente determinada, haciendo que las elecciones del jugador, da igual elija lo que elija, siempre van a pasar la mayoría de los eventos de la misma forma. Pero como la mayoría de las personas no van a experimentarlo, sí que se seguirán con esa sensación de control e inmersión, como si esto fuera completamente libre. Y con esto termino. Quim, moltes gràcies. Bé, deixem 10 segons per si algú li vol fer alguna pregunta i si no podem seguir amb el següent ponent, amb Santiago López. Santiago, estàs preparat? Buenos días, tardes, dependiendo de dónde estén, a todos y todas. Primero que nada, las felicitaciones por el Congreso y el agradecimiento por brindar participación a la Universidad de la República del Uruguay, de la cual formo parte como investigador. En mi caso, la ponencia tiene como tema el vínculo que se desarrolla entre el cine y lo transmedia, indagando en la relación que tiene el lenguaje cinematográfico con narraciones de la era digital, desde tres conceptos del campo de la semiótica: la intertextualidad, que es un término acuñado por Julia Kristeva, la paratextualidad, una categoría propuesta por Gerald Jennett, y el dialogismo, que es un concepto clave en el pensamiento de Mijaíl Bajtín. Como objetivo, se propone entender la relación cine-transmedia analizando el medio, sea cual fuere, cinematográfico, virtual o literario, el soporte, la película, la serie, el videojuego, la web, y el lenguaje, que puede ser visual, escrito, audiovisual o también sonoro. Y comprender que esta relación es un pasaje de un viejo mundo en donde cada medio aporta desde su individualidad, sin afectar el contenido de otro medio, a un nuevo mundo que es el transmediático, donde todo se conecta y el contenido depende de la coherencia de todas las partes con una participación activa del público, lo que se conoce como la cultura participativa. Si no accedo a todas las partes del puzzle narrativo, no disfruto de la experiencia completa. Un estudio de caso que coloqué para ilustrar la importancia de lo transmedia en el cine tiene que ver con El Conjuro, lo que es el universo cinematográfico de películas de esta saga. Entonces se observa cómo hay diversos contenidos más allá de la propia película que van a aportar narrativa nueva que no está presente en la película, pero que la complementan otorgando un sentido y una experiencia mayor para el espectador. En el caso de la imagen 1, se nota que es una página creada por una comunidad de fanáticos donde se realiza un detalle pormenorizado de, digamos, de la saga, con datos proporcionados incluso por los propios fans.
dentro de esta idea de cultura participativa. En la imagen 2 se observan experiencias basadas en realidad virtual, en donde el espectador se sumerge en producciones de carácter interactivo creadas por la propia productora del film. En la imagen 3 se presencia lo que es el uso de las redes sociales por parte de la propia producción de la película. En la imagen 4 es la ilustración de un concurso de cortometrajes que se abrió a la participación a nivel mundial de realizadores amateurs, donde los cortometrajes ganadores después formaban parte de la saga. La imagen 5 corresponde a uno de los 6 libros en los que se basa la película, libros autobiográficos, y la imagen 6 corresponde al banner original del film. Cada elemento aporta algo distinto, pero todos forman un conjunto coherente. No alcanzo únicamente con ver la película, porque la experiencia transmediática me hace saltar de la película al video de YouTube, del cine a la realidad virtual y del libro a las redes sociales e internet. Trato de ser un espectador activo que permanentemente busca conectar toda la narrativa. Por eso desde la semiótica podemos entender este vínculo desde lo que es la intertextualidad, que es la copresencia de textos que vuelven dinámico el sentido. El texto fílmico se entremezcla con el texto virtual, y el lenguaje audiovisual se combina con el literario, pero también con el digital, enriqueciendo de esta forma lo que es la significación y la interpretación de los conceptos. Por otro lado, todo lo que rodea la película actúa como paratexto, como complementos del texto principal, que es la película en sí. Y ahí aparece, por ejemplo, el libro, la realidad virtual o la comunidad de fanáticos. Todo aporta y todo brinda contenido nuevo para el texto central, que es la película. Y por último, los textos dialogan entre sí, uno con otro, y ese diálogo se da en distintos contextos: la sala de cine, el móvil, el ordenador. Por lo que debemos pensar a la narrativa transmedia como una cadena donde cada eslabón es un aporte determinado de cada medio, pero también es el vínculo de un texto asociado a un contexto en el que la narrativa transmedia se reconoce como un discurso, como un lugar activo de enunciación, tanto para quien crea la obra como para la obra en sí, como también para el propio espectador. Me voy quedando por acá. Muchísimas gracias. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias. Vale, Jordi ha hecho una pregunta para Kim, pero yo creo que será más ordenado si hacemos todas las ponencias y al final vamos haciendo todas las dudas, ¿vale? Porque así, si van surgiendo más dudas, pues ya las ordenamos en ese momento, ¿vale? Si a todos os parece bien. Entonces, pasaríamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Santiago. Me parece que hay dos ponentes, Walker y Judy. ¿Puede ser? Buen día a todos, Claudia, muy amables. Dios los bendiga. Antes de empezar, quiero agradecer la participación de nosotros, a nombre mío, Walker Aragón y Judy Yucra, quienes somos docentes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. Es una universidad ubicada al sur del Perú, en la zona altoandina, el cual nosotros hemos presentado este tema de experiencia de triangulación investigativa sobre la comunicación afectiva y felicidad, aplicada a estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Esta triangulación nos hemos basado en el tema de socializar una experiencia de triangulación investigativa sobre la comunicación afectiva y felicidad, aplicada a estudiantes universitarios del altiplano peruano. En este caso, el procedimiento lo hemos hecho en dos etapas. Una etapa cualitativa, el cual hemos hecho una entrevista semiestructurada a 339 estudiantes. Esta primera etapa se ha formulado en 6 fases, el cual hemos empezado con la formulación de 7 preguntas guía, como una especie de prueba piloto, el cual nos ha dado resultados para poder precisar cada una de estas preguntas. En el caso de las preguntas ya bien formuladas, la hemos aplicado, como anteriormente lo hemos dicho, a 339 estudiantes de las 35 escuelas profesionales, el cual desde la fase 2 hasta la fase 6, cada resultado lo hemos seleccionado, lo hemos sistematizado bajo el criterio de el sentido de la respuesta, el tipo de discurso que han aplicado los estudiantes, el uso de algunos verbos y algunas frases que son bien recurrentes que utilizan entre los estudiantes. Posteriormente, hemos hecho una evaluación entre pares, es decir, el grupo de investigadores lo hemos contrastado, luego hemos pasado a un siguiente tamiz en una categorización
entre 4 y 5 investigadores para tener un resultado mucho más macro. Es una identificación de categorías integrales, nosotros llamamos categorías macro. Con esta última fase, la fase 6, hemos culminado el método cuantitativo, el cual va a dar a la método cuantitativo. Estos resultados de la anterior fase nos ha permitido formular un instrumento cuantitativo, que básicamente era en la formulación de una encuesta. Esta encuesta se procedió a formular bajo una escala de Likert con 197 preguntas en relación a la anterior fase, ¿no? Lo vuelvo a decir, esta validación de la encuesta hemos realizado como una especie de piloto en el año pasado, del 2020, en el mes de enero, a 25 estudiantes como una prueba piloto, el cual nos ha permitido hacer reajustes a la encuesta, ¿sí?, para poder ejecutarlo en el inicio del primer semestre académico 2021. Pero con este tema de la pandemia que se ha presentado a nivel mundial, un poco que nos ha dificultado la ejecución en forma precisa, en forma presencial, el cual nos ha generado una nueva opción de adaptarlo, este instrumento, esta encuesta, a un instrumento vía online, el cual hemos tenido también la necesidad de incluir algunas preguntas relacionadas al COVID, ¿sí?, el cual lo hemos difundido a través de la plataforma Google Form con 242 preguntas, incluyendo estas preguntas de educación virtual y algunas preguntas sociodemográficas. La fase 11 de todo este proceso de investigación, se ejecutó un instrumento ya digital que nosotros hemos formulado con anticipación en el mes de junio y julio del año pasado, el cual la muestra hemos aumentado a 2,779 estudiantes de las 35 escuelas de la universidad, el cual nos lanzaron algunos resultados que es muy importante mencionarlo, que los estudiantes en su gran mayoría, ¿sí?, tienen un reconocimiento al sacrificio que hacen los padres en su formación académica, ¿no? Y por un lado, y por otro lado también es importante mencionar de que ese sacrificio que hacen los padres de familia tienen que devolver, entre comillas, devolver toda la inversión que han tenido. ¿A través de qué? De retornar a sus comunidades campesinas, aportar con la función ya profesional y desarrollar el aspecto técnico, el aspecto agrícola, el aspecto económico en sus comunidades, ¿no? Entonces, es muy importante esta comunicación afectiva que se da en la familia y para ellos es muy importante esta relación. En el caso de las conclusiones, debemos mencionar que la experiencia de triangulación investigativa sobre la comunicación afectiva y felicidad aplicada a estudiantes universitarios del altiplano peruano fue satisfactoria, ya que permitió diseñar un instrumento cuantitativo que permite analizar e identificar los niveles de felicidad de los universitarios de la UNAPUNO. La propuesta de un instrumento de investigación a través de la triangulación investigativa es el resultado de un proceso minucioso y prolongado de 12 fases, en vista a que cada estudiante tiene una forma de expresión y o versión en relación a su propia idiosincrasia, identidad cultural y experiencia de vida, que fue recolectada en un proceso cualitativo que según tendencias y o contextos influye en cada realidad. Y por último, el estudio de la comunicación afectiva y felicidad en el poblador altoandino del Perú es sui generis, ya que está fuertemente influenciado por el aspecto cultural y el vivir junto a la familia, que estén bien de salud, la práctica de valores y un buen trato del docente hacia el estudiante. Son considerados como las principales fuentes de felicidad en un contexto de comunicación afectiva. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Pasaremos a la siguiente comunicación de Laura Rodríguez Contreras y Juan José Igartúa. Sí, vale, bueno, en primer lugar daros las gracias por aceptar mi comunicación y permitirme hablar un poco de mi tesis doctoral, que va enfocada sobre todo a intervenciones para dejar de fumar
y que se vincula con un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León, que es, si tú quieres puedes dejarlo, y que está liderado por Juan José Igartua Perosa. Un poco a modo de introducción, decir que el tabaco es uno de los principales problemas de salud pública, que es responsable de más de 500.000 muertes al año en España, y que mejorar la efectividad de las campañas de tabaco es un reto dentro de la salud pública y la comunicación para la salud. Por ello, en nuestro trabajo proponemos mensajes testimoniales sobre un fumador habitual que cuenta su historia sobre el éxito en dejar de fumar, sin incluir información general, abstracta o estadística. En este marco nos centramos sobre todo, o nos basamos en modelos de persuasión narrativa, los cuales establecen diversos mecanismos de persuasión narrativa, como la identificación, la reactancia, la contraargumentación y la elaboración cognitiva. En nuestro estudio nos centramos en elementos textuales, más concretamente en la voz narrativa, para incrementar la identificación con el protagonista de la historia. ¿Por qué? Porque la identificación favorece el impacto persuasivo, además favorece el impacto actitudinal al reducir la resistencia al mensaje, que sería la reactancia, la contraargumentación, y además favorece también la elaboración cognitiva. Por ello, en este estudio se han planteado dos hipótesis de investigación. La primera de ellas se relaciona o abarca la primera parte del esquema que vemos en pantalla, que sería que un mensaje narrativo en primera persona versus a uno en tercera persona inducirá una mayor identificación con el protagonista. Y la segunda hipótesis, que ya abarca todo el esquema que vemos en pantalla, que sería que el efecto indirecto de la voz narrativa en la intención de dejar de fumar estará mediado serialmente por la identificación, la contraargumentación, la reactancia y la elaboración cognitiva. Para ello se elaboró un experimento online con la plataforma de Qualtrics y se accedió a una muestra de 525 fumadores habituales. Para ello se incluyeron unas preguntas filtro donde se preguntaba acerca del consumo y se establecieron que cuáles eran esos fumadores habituales para hacer el estudio. Posteriormente se les preguntó acerca de la dependencia al tabaco y se les solicitó unos datos sociodemográficos. Después de esto, el participante tenía que leer un mensaje testimonial acerca de una fumadora que relataba su experiencia con el tabaco en un marco de ganancia. Esto quiere decir que lo relataba de manera positiva, enfatizando en los elementos positivos o en los beneficios de dejar de fumar. Y esta narración estaba o bien en primera persona o en tercera persona. Y en cada una de estas dos condiciones, primera persona o tercera persona, había dos tipos también de mensajes en función de los intentos con los que había dejado de fumar, en el primer intento versus en el cuarto intento. Todo ello para mejorar o incrementar la validez externa del experimento. Y tras leer la narración o el mensaje testimonial de la fumadora, pues tenían que responder o se medían diversas variables como el chequeo de la manipulación experimental, las variables mediadoras del estudio, identificación, contraargumentación, reactancia y elaboración cognitiva, y la variable dependiente, que es la intención de dejar de fumar. Como resultados de la investigación y en respuesta a la hipótesis 1, se llevó a cabo un análisis de ANOVA y se encontró que el mensaje narrativo en primera persona inducía una mayor identificación con el protagonista, tal y como se había planteado. Y en respuesta a la hipótesis de investigación número 2, se utilizó una macro process para SPSS, en concreto el modelo 81, y ahí vemos cómo los caminitos que estén, o sea, con las flechas que no están en puntitos serían lo que era significativo, por así decirlo, ¿no? Es decir, la voz narrativa en primera persona incrementó la identificación con el protagonista y esto aumentaba la intención de dejar de fumar, y por otro lado, otro mediador secundario relevante fue la elaboración cognitiva, ya que la primera persona incrementaba la identificación con el protagonista, lo que inducía más niveles de elaboración cognitiva y esto llevaba también a una mayor intención de dejar de fumar. Por lo tanto, todos estos resultados arrojan luz sobre los diferentes mecanismos que tienen lugar a la hora de crear mensajes narrativos y también qué características del mensaje son relevantes a la hora de diseñar campañas de prevención del tabaquismo o mensajes que ayuden a fumadores en activo a dejar de fumar. Pues ya pasaremos a la última ponencia de Ángel Javier Ramírez. Ahí dejé un enlace en el chat. Para hacer esta presentación creí pertinente utilizar tres mapas interactivos en los cuales se va explicando el desarrollo de la aproximación que hice al fenómeno, que es el graffiti que decora los trenes de carga desde la ciudad de Guadalajara al occidente de México y que circula a través de la red ferroviaria
en todo Norteamérica. Entonces, para las personas que estén interesadas, se hace la invitación a que ingresen al enlace que está en el chat, que al fin y al cabo es lo que yo estoy, voy a utilizar para exponer esta ponencia. Para acercarnos a este fenómeno, utilizamos a un escritor, Sitrek, como nodo semilla para ir generando y ir esbozando esta red de circulación de contenido simbólico, y a través de por lo menos tres métodos pudimos generar estos mapas de una cartografía muy general. Lo que buscamos es conocer cuáles son los intereses de este escritor de graffiti y cómo se fue consolidando una comunidad transnacional en relación a este fenómeno. Las comunidades imaginadas es un concepto que se rescata de Ulf Hanners, que busca o que privilegia las capacidades o las posibilidades de interconexión de las ciudades como nodos para influir o ser influidas y de esta manera generar identidad en los territorios. Vamos a generar dos mapas, que el primero es espacial y el segundo está relacionado con las publicaciones y la comunidad que se genera a través de Instagram. Hicimos observación participante y una entrevista no estructurada. Más adelante aquí encontramos el mapa de estos registros. Las personas pueden revisar las grabaciones que se hicieron. Por ejemplo, vamos a reproducir rápidamente lo de la unidad deportiva en donde se hizo la primera entrevista, el registro 360. Y también, mientras sigo platicándoles sobre el tema, la intervención que hizo el escritor de graffiti en las yardas del tren. Este mapa funciona de manera interactiva, ya que se fueron a través de la cartografía, que desde una idea de Bruno Latour, se fue generando referencias de los escritores que nos daban en sus entrevistas. Por ejemplo, encontramos la cementera, el molino. Si vamos aumentando el mapa, encontramos otras referencias de cómo conocieron ellos el graffiti, y tenemos ya después una visión muy general de la ciudad de Guadalajara. En amarillo podemos encontrar otras zonas que son parecidas, que tienen las características similares, en donde también se escribe graffiti, pero esto es como una idea muy, muy general de cómo empezamos en un territorio súper situado, que es San Juan Ocotán, al noreste de la ciudad de Guadalajara. Y esta red se vincula en la ciudad como soporte, como medio de vinculación, como espacio de batalla de diferentes luchas simbólicas que le dan sentido a nuestra ciudad, a la ciudad en la que vivo. Sin embargo, esta red de circulación de graffiti es mucho más amplia, ¿no? Ya que ampliamos el mapa desde San Juan de Ocotán a la ciudad de Guadalajara, nos encontramos que la red ferroviaria es transnacional. Es transnacional, pero no es infinita, es decir, tiene unos límites muy, muy definidos al sur, en Chiapas, en Tapachula, y al norte, en una ciudad de Canadá. ¿Esto qué nos dice o qué nos apunta? Es que las intervenciones de estos escritores de graffiti que se pueden hacer en cualquier parte de México tienen un circuito amplio que recorre los tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, más adelante podríamos entender que el graffiti puede recorrer las ciudades, pero no es recibida por nadie, no hay un circuito que se complete entre emisor y receptor en este medio de circulación. Sin embargo, sí existe, como nos lo había comentado Sitrek anteriormente en las entrevistas, y las personas que las quieran revisar están en el sitio. Hay tres tipos de personas que revisan estos contenidos: los mismos escritores, los ferroaficionados que documentan y que graban el tránsito de los trenes de carga, porque esa es su afición, y los graffiti ventures en estos tres países, que documentan y publican las intervenciones o los trenes decorados en sus diferentes perfiles. Y entonces es en Instagram en donde esta red se vuelve más, se consolida más. Aquí tenemos, sí, ahí está. Aquí tenemos la red que se genera de los seguidores de Sitrek. ¿Cómo se logró esta red?
se bajaron todos los identificadores de las personas que seguían a Citrec y después empezó a buscar ellos a quién seguían para generar una red compleja. Esta solamente es la que se genera a través del escritor, quitando todos los demás. Sin embargo, podemos encontrar por lo menos, utilizando un algoritmo del método Lubin, que hay por lo menos tres grandes comunidades que se gestan alrededor del escritor de graffiti. En morado, los que tienen que ver con el graffiti de carga, en azul, los escritores de graffiti local, y en verde, las personas con las que él se vincula en su vida cotidiana, es decir, sus amigas, amigos, conocidos que tienen San Juan Ocotlán. Si quitamos el filtro de Citrec, pues esta red se vuelve increíble y casi imposible de leer. Sin embargo, es a través de filtros en donde nosotros podemos reconocer cómo se consolidan estas comunidades. Ya como observaciones generales, se entiende que existe un circuito de circulación simbólica con el tren de carga como medio, que está constituido por los escritores que decoran los trenes, los ferroaficionados que documentan el paso del ferrocarril o sus modelos, y es en estos videos en donde algunos escritores buscan sus intervenciones o las de sus amigos para publicarlas. Además, también están los ventures o los graffiti ventures que documentan y publican los trenes de carga decorados en sus perfiles de Instagram, logrando así completar el circuito de circulación simbólica. Esto genera una comunidad imaginada transnacional que se puede objetivar en el uso de etiquetas en común para publicar el graffiti que decora los trenes, tanto por los escritores y los ventures. Aunque este circuito de competencia simbólica está limitado a la circulación física del tren, es en el contexto de comunicación aumentada en donde se amplía y se consolida. Y una de las últimas reflexiones es que es necesario agregar tres zonas a las categorías que propone Hanners de las ciudades mundo para ordenar las localidades. Y estas son las zonas de extracción de materias primas, las zonas de maquilación de productos y las zonas temporalmente autónomas, es decir, las zonas no reglamentadas en donde se ponen en práctica nuevas estrategias de apropiación del entorno. Ya nada más para concluir, esta fue una primera aproximación del proyecto que tengo en la maestría en comunicación en la Universidad de Guadalajara, y entonces la inquietud era ver si el marco conceptual que ofrecía Ulf Hanner se podía utilizar para este fenómeno. Y esta es una primera aproximación en donde utilizamos y fuimos descubriendo el mundo que nos ofrece el graffiti de los trenes de carga, utilizando solamente a Citrec como nodo principal o como nodo semilla en donde se van generando nuevas observaciones. Entonces, creo que la invitación es más bien a las personas que estén interesadas, es revisar los mapas interactivos y quizá desde sus propias perspectivas pueden llegar a otras conclusiones. Eso sería todo, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Teníamos, si no me equivoco, una pregunta para Kim, de parte de Jordi. Jordi, adelante. Hola, sí. Kim, habías hablado en el tema del videojuego de The Walking Dead, que era algún estilo elige tu propia aventura, pero aún así que las elecciones del jugador apenas eran relevantes porque era como una conducción narrativa sobre raíles, es decir, que hicieras lo que hicieras ibas a acabar igual. Y eso me retrotraía a otros juegos que tenían estas opciones, como podía ser Life is Strange, o el Firewatch, o incluso Heavy Rain, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede luchar desde la perspectiva del jugador, o como desde la perspectiva del espectador en este caso, para intentar eliminar esa frustración de decir, vale, yo he intentado hacer lo que yo consideraba que era lo mejor, pero he acabado igual que el juego ha querido que acabar, es decir, no tengo yo un poder real de decisión. Y es una cosa que me interesa mucho, el tema este de la capacidad de elección del espectador, del jugador en este caso, sobre todo para otro tipo de contenido audiovisual. Entonces, me gustaría eso, si hay alguna respuesta para poder salvar esa frustración que puede tener el espectador o el jugador a la hora de acabar el juego, al darse cuenta que no está consiguiendo un objetivo real, sino que ha sido conducido por un camino ya preexistente. Vale, bueno, gracias por tu pregunta, Jordi. La cosa es que yo creo que, vamos, The Walking Dead y los otros juegos que has mencionado, que también los he jugado,
sí que consiguen crearte esa sensación de, oye, yo he elegido estas cosas y, hombre, a lo mejor han tenido consecuencias que yo no me esperaba, pero que sí que me ha gustado, pues porque este personaje me gustaba más, al final me he hecho más amigo de él. Y la cosa es que yo jugué estos juegos, bueno, jugué todas las secuelas, y nunca tuve esa sensación de, hombre, si hay cosas que se notan que iban a pasar sí o sí. Pero siempre ha sido como, va, me ha gustado cómo se ha desarrollado. Y no fue hasta que realicé este trabajo que me puse a mirar todas las opciones. Y bueno, sabes, bueno, lo cuento porque cuando terminas los 5 capítulos en los que se divide este juego, siempre al final te salen las decisiones de lo que ha salido de la mayoría de jugadores, que hay 5 o 6 por episodio. He analizado todas esas y de las 26 que hay en este juego, 14 no cambia absolutamente nada el evento que pasa a continuación, 6 es que ni siquiera hace que pase un evento, que algo que cambia dentro de la historia. Y otras 6 sí que pasa, por ejemplo, que consigue salvar a un personaje, pero ese personaje va a morir un episodio más tarde. O sea, que es que da igual. Claro, yo también desarrollo videojuegos y entiendo que las productoras pues no te pueden dar 50.000 finales diferentes porque sería un trabajo astronómico eso. Pero sí que con esto te quedas con una buena sensación y vamos, por lo menos te engañan. Pero es que claro, de ahí a no sé, a lo mejor hacer 2, 3 finales diferentes, eso en otro tipo de juegos se puede dar, pero en una aventura gráfica no se puede desarrollar tanto a ese nivel. O sea, tenemos pues ahora lo que tenemos, que yo creo que es un buen diseño de estos juegos y que tienen muchos seguidores, pero a más creo que es complicado llegar. Y si te he contestado ya. Muchas gracias. Sí, era un poco esa la línea que esperaba de tu respuesta. Más que nada por eso, porque, por ejemplo, en el caso audiovisual teníamos ¿cómo se llama? La película esta que hizo Netflix, Bandersnatch, donde se supone que era Sí. elige tu propia aventura, pero al final, cuando no cogías el camino correcto, te decían, no, 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 no cojas esta opción, coge Ya, te otra. morías antes y ya está. Claro, y te decían, no, no, vuelve por este camino y al final vas a acabar. Entonces, claro, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando jugué a Firewatch, sí que, aunque el final estuviera predefinido, sí que no noté esa frustración. Sin embargo, en Life is Strange sí que fue muy frustrante el final. Bueno, entonces, por eso te preguntaba si el nivel de frustración se podía solventar en este caso. Y según tu experiencia y lo que me estabas comentando, sí que parece que en este tipo de juegos, como el The Walking Dead y sus secuelas, sí que encuentras ese alivio a la posible frustración de tener un camino preexistente. Entonces, gracias por la respuesta. Gracias. Vale, muy bien. Pues si no hay más preguntas, no sé si Sergi o alguien más de la junta directiva quiere añadir algo para finalizar la mesa. Y si no, la podríamos dar ya por terminada. Vale, pues entiendo que no. Muchas gracias a todos por participar. Las conferencias han sido todas muy interesantes y bueno, esperamos veros el año que viene en ya la que será el quinto congreso. Lo dicho, muchas gracias, chicos. Nos vemos a la próxima y hasta pronto.